El Dogfest básicamente nació con la idea de crear un espacio donde podamos vivir 2 días llenos de actividades completamente pesadas para nuestros caninos. Vamos a tener caminata ambos días, tenemos variedad de charlas, contamos con un show de perros de Norman Herrera, tenemos más de 20 stands que pueden ver obviamente alrededor de nosotros, y tenemos también un espacio de adopción que trabajamos junto con Rescate Laika, que es una organización de fines de lucro, que básicamente lo que busca es pues, brindarle un hogar a los perritos más necesitados. Estamos sábado 7 y domingo 8 de mayo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde ambos días. Tenemos un costo de entrada por día de 4,565. Si compran la entrada para ambos días vale 6,000 colones. Y tenemos un parqueo que cobra el lugar de 3,000 colones por automóvil. Pueden comprarlas o reservarlas por internet, ya sea por publitickets.com o bien por nuestra página, que es dogfcr.com. Ahí pueden encontrar las entradas. El parqueo sí lo pagan directamente aquí cuando llegan al lugar. Esta es la primera vez que hacemos un Dogfest en Costa Rica. Tenemos eventos, o sea, pues hay eventos muy similares afuera, más que todo en Europa y Estados Unidos, y lo que hicimos pues obviamente fue venir y replicarlo aquí, traerlo un poquito más tropical hacia Costa Rica y pues invitar a toda la gente que quiera venir a compartir con sus perritos y a conocer también otros amantes de los perros. Nosotros somos Rescates y Adopciones Laika, somos una organización de rescate animal. Fuimos invitadas hoy al Dogfest, es un evento para todos los amantes de los perritos. Pueden venir aquí, hay muchas actividades y también pueden venir a adoptar a muchos cachorritos. Tenemos 12 cachorros en adopción y aproximadamente 15 perros adultos también en adopción, en diferentes rangos de edad. Algunos tienen un año, otros van hasta los 8 años. Y están todos aquí listos para encontrar una casita. Gloriela, ¿cuáles son los requisitos si queremos adoptar un perrito, ya sea cachorro o un adultito? Tenemos un proceso de adopción que consiste en una entrevista donde les preguntamos aspectos sobre la dinámica familiar, cómo harían, ¿verdad?, para tratar al perrito. Hay un contrato de adopción a donde indican las responsabilidades del adoptante. Deben además traer fundamental videos y fotos de la casa, del espacio donde vaya a estar el perrito. Y por último, se paga una cuota de adopción, que es una forma simbólica de contribuir con algunos de los gastos en los que se incurren cada rescate y así poder seguir rescatando más animalitos. Por supuesto, me encanta la idea. Gloriana, ¿van a estar mañana aquí también? Sí, claro, estamos hoy hasta las 4 y el domingo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde también. Ok, perfecto. We'll be right back.
es algo muy interesante, ya que por estas zonas casi nunca se ha dado y realmente hay muchas personas que tienen mascota niños, entonces es un excelente día para pasarla bien, ¿verdad? Y contanos, ¿cómo te diste cuenta de este evento? Por medio de internet. Alguien envió un link a la mamá inicial y por ahí optamos por traerlas a que la pasaran bien aquí. ¿Cuántas mascotas traes y cómo se llaman? Traemos tres. Una se llama Molly, el otro se llama Cupón, ¿eh? No. Bonnie. Y Bonnie. Bonnie. Y Cupón. Este es Cupón porque es un mascoto. Okay. ¿Qué cosas han visto que les gusta? La actividad está muy bonita porque hay muchas opciones para hacer unas compritas para los animalitos, ¿verdad? Para cuestiones de perros, de juegos y las diferentes razas que la verdad que es muy variada. Entonces, es bonito. Cristian, a los que están en la casa que no han venido, ¿qué les decís? Sí, los invitamos a que se aperdonen. Está haciendo un bonito día y realmente la actividad está muy bonita. Muchísimas gracias. Mucho gusto para verles. Que disfruten. Hola, buenos días. Estamos aquí desde el Dog Fest en la Garita de la Alajuela y vamos a hablar un poquito de cómo los usuarios de esta actividad se sienten. Contanos tu nombre. Me llamo Angélica y él es Hunter. ¿Qué raza de perro es Hunter? Es un cruce de pastor alemán. ¿Y cómo te diste cuenta del evento? Me lo encontré en publicidad de Instagram, de hecho. ¿Y qué te ha parecido? Me contaste ahora que has comprado un montón de cosas bonitas. ¿Qué has comprado? ¿Qué te ha gustado? Le he comprado galletas, hemos comprado ropa, porque él no es el único perro, pero fue el que trajimos. También hemos comprado juguetes. Está muy bonita la actividad. ¿Qué le decís a la gente que está viéndonos y que todavía no ha venido? Que deberían venir. Están muy bonitos los stands, todos son muy simpáticos con los perros, es algo hecho para ellos, entonces no hay nadie que te haya así como quítamelo encima, más bien es como, ¿lo puedo tocar? Por supuesto que sí. Mostrándonos a Hunter comiendo las golosinitas. Ah, sí, nos han regalado un montón. Es para que vean cómo se entretiene él. Vean qué belleza. Muchísimas gracias. Gracias.